Hoy, en Si no lo veo, no lo creo, hablaremos de la lamprea. El nombre científico de este extraño animal es Hiperoartio. Pertenece al grupo de los ciclóstomos. Esto quiere decir que son una antigua clase de agnatos, o lo que es lo mismo, de peces sin mandíbulas, y vulgarmente son conocidos como lampreas. Las lampreas son uno de los vertebrados más antiguos que viven en el planeta. Se piensa que incluso hace unos 500 millones de años ya existía este tipo de animal. Son ovovivíparos. Esto quiere decir que la hembra pone huevos, pero permanecen dentro del cuerpo hasta que el embrión está completamente desarrollado. La eclosión puede ser justo antes del parto o inmediatamente después de la puesta. Esos agujeros que pisan la parte lateral son 7 pares de hendiduras branquiales. El esqueleto de la lamprea es cartilaginoso y, como podéis ver en las fotos, son animales alargados, pudiendo existir ejemplares de más de 7 metros de longitud. Tienen una boca circular, como he dicho, sin mandíbula y que funciona a modo de ventosa. Con los dientes y su áspera lengua se sujetan a la piel de los peces y succionan la sangre y otros líquidos corporales tan violentamente que son capaces de dejar al pez prácticamente sin sangre, haciendo que muera al poco tiempo. Si el pez al que está sujeto es muy grande, puede estar fijado en el mismo pez durante semanas, hasta que quede saciado. Pueden fijarse y por tanto beber la sangre de animales tales como los salmones, bacalaos, mamíferos marinos e incluso tiburones. Por esto se les considera animales parásitos y se han convertido en los vampiros por excelencia del reino acuático animal. Como curiosidad, hay que decir que son animales comestibles en numerosos países del mundo. En Galicia, por ejemplo, en España, hacen preparados de este pez. Hoy en día existen numerosas recetas de lamprea. Si te ha resultado interesante, por favor, dale a like. Y suscríbete.